Un bendecido día para cada uno de ustedes quienes nos ven a través de este medio. El gobierno municipal les envía un cordial saludo a cada uno en donde Dios nos puede dar la bendición de estar hoy en esta fecha muy especial en el que celebramos, en el que festejamos el Día de la Madre. El saludo muy especial para todas esas madrecitas que nos ven allá en casita, en cualquier lugar donde nos sintonicen. Hoy estamos desde el área principal de entrada a San Martín, Jilotepeque, en el que les compartimos la información, las imágenes, lo que acontece, los protocolos de salud que se aplican a todo ciudadano que quiera ingresar a nuestro municipio. Esta es la entrada principal, en donde, como vemos, las medidas se han intensificado, esto con efectos de evitar que el virus se propague a San Martín, Jilotepeque. Y hoy el gobierno municipal ha girado instrucciones para que, como ya lo indicábamos, todos los controles se intensifiquen y pueda de esa manera formar una barrera para que San Martín esté libre de cualquier situación que afecte nuestra salud. Es de esta manera entonces como vemos acá que el personal municipal del área de campo realizan las respectivas fumigaciones a los vehículos. Los bomberos voluntarios de acá de San Martín, Jilotepeque, realizan la toma de temperatura para determinar mediante los grados de temperatura que cada persona tiene, si tiene alguna posibilidad, alguna anomalía, y pues tomar las medidas, las acciones pertinentes que corresponderían para los procedimientos que están establecidos. También vemos al personal de la PMT del municipio de San Martín, Jilotepeque, quienes realizan la respectiva identificación. Ellos al ingresar cada sanmartineco, pues le preguntan, lo conocen o le piden su identificación, como lo es el DPI, en el cual pues se indica la procedencia de todo ciudadano que quiera ingresar a San Martín, Jilotepeque. Entonces vemos acá cómo se realizan los respectivos controles. Estamos ubicados acá en lo que es la entrada principal a nuestro municipio en San Martín, Jilotepeque, más conocido como el área de las gasolineras, valga la promoción y publicidad, Texaco y la Bendición. Buenos días, buen día. Así que el saludo para cada uno de ustedes quienes se encuentran en algún lugar, en su casita, aquí en San Martín o en algún lugar de la Unión Americana, así como en otras partes del mundo. El gobierno municipal les envía su saludo, también recomendándoles que tomemos siempre las medidas de prevención, de precaución, y apliquemos las normas establecidas, principalmente el uso de la mascarilla, es de manera obligatoria, el lavado de manos, la desinfección de manos, también el distanciamiento que debe de haber, mínimo un metro y medio de distancia. Buen día, buenos días. Si realmente debe de venir al área urbana, debe venir al mercado, si realmente debe venir a la plaza, debe realizar algún trámite, véngase, pero tome todas las medidas de precaución. De lo contrario, mejor quédese en casita, ya que hoy domingo también hay muchos puntos o lugares en donde hay aglomeración, por lo que el gobierno municipal le pide a cada ciudadano, a cada sanmartineco, que por favor tome las respectivas medidas de prevención, las medidas de precaución para poder hacer sus trámites, ya que pues no sabemos cuáles serían las de qué manera podría afectar a todo sanmartineco, a cualquier sanmartineco,
Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden de que el gobierno municipal ha implementado, ha realizado, ha ejecutado las acciones que van en beneficio de nuestra salud y por supuesto hasta la fecha mantener el estatus de buena salud en San Martín y Jinotepeque. Pero esa es la parte que el gobierno municipal realiza. Recordemos que la otra parte y el otro 50% efectivo somos nosotros los ciudadanos, quienes acatando las leyes, las normas, las respectivas reglas establecidas, podemos hacer que nuestro San Martín continúe como hasta el momento. Así que es la información, es la transmisión que realizamos desde acá, desde nuestro municipio. Estamos en el ingreso a el área urbana. Como vemos allá al fondo, pues se realizan todos los protocolos establecidos. En este caso ahí vemos que los bomberos locales de acá de San Martín Jinotepeque realizan la toma de la temperatura. Nadie puede pasar sin que se realicen estos controles. Vemos ahí que hay un ciudadano que no es sanmartineco, por lo tanto ellos también toman las medidas porque son los protocolos que han estado establecidos. Por lo cual sabemos que eso es difícil, pero también a nivel nacional y en todos lugares se toman los mismos protocolos como manera de evitar que de una u otra forma podamos contaminarnos. También está allá los agentes de la Policía Municipal contribuyendo para efectuar los respectivos controles. Bueno, así que recordándole a cada ciudadano, a cada vecino que venga al área de San Martín Jinotepeque, recuerde que los controles de seguridad, de ingreso, para cuidar de nuestra salud, están establecidos y por lo tanto le rogamos que se tome su tiempo, porque debe de pasar por todos estos controles y es de esta manera como vemos que se forman colas, filas, vemos a personas que vienen a realizar sus respectivas compras, vemos muchos motoristas, vemos a personas que vienen incluso de compras, también la autoridad está encargada de revisar cuál es el estatus porque hay muchas personas que están ingresando. Hoy es un día domingo, el señor alcalde municipal ayer en su informe, en su comunicado que él realizaba por este medio, pues apelaba y pedía básicamente a toda la población que tomemos realmente conciencia de lo que sucede para no exponernos. Y si tenemos que quedarnos en casa, hay que hacerlo. Realmente, si es necesario venir, salir de casita, pues debe de hacerlo. De lo contrario, cuide de los suyos, cuide de su familia, permanezca en casa. El saludo para cada uno de ustedes quienes nos ven. Ahí saludamos a los amigos, a Wences Ordón, a doña Claudia Pirir de Martín, a Janet Medina, amigo Julio César Cumatzil, también a doña Stephanie de Sunun Romero que nos están sintonizando. Adiós, Perver, dice Lisbeth Azurdia. Buen día, licenciado. A Lisbeth Azurdia, también ahí saludamos a Edgar Martínez, a Emma Curuchich, a Aníbal Martín, a Jennifer Awin, a Ana Isabel Ruano, dice gracias por su arduo trabajo y cuidar a nuestro pueblo, señor alcalde. Estamos en la jugada, eso. A Henry Quino, Melissa Pérez, saludos, Melissa. Buen día, bendiciones. Estamos también saludando a Exal Rolando Martínez, que Dios bendiga a San Martín y que nos cuide de tanta gente necia, dice, por supuesto, de todo hay en la viña del Señor, dice por acá. Saludos del chino Beto Ormira, don José Velasco, a Rami Chitico, Mario Camey, Carlos René Tunco,
A don Marco Polo, bendiciones. Don Polito, eso, bendiciones. A Alan René, a Raquel López, también a doña Raquel, a la profesora Raquel López, ahí saludando. También a nuestro buen amigo Marvin Ortiz, a Esme Sarabia, seguramente, a Edith Díaz, a Steven Reyes, Werner Salomón, a don Werner también, bendiciones. Eso, y por supuesto, el saludito para Isabel Tubac y su familia, quienes nos ven desde la Unión Americana, bendiciones, cuídense. A Olguita Tacén también está ahí sintonizándonos. Ahí está también Josué Calán, Jocelyn Sánchez, Miguel Santiago y a todos quienes están sintonizándonos desde casita. Hoy les comentamos, les queremos informar que estamos desde el ingreso a nuestro municipio, acá en San Martín, Tlaxcala. Vemos que la asistencia, la afluencia vehicular a estas horas de la mañana es bastante alta. El llamado es a la conciencia social para que si tenemos que salir, lo hagamos, si no nos quedamos en casita. En este día especial, en este día 10 de mayo, felicitamos, recordamos, agasajamos a nuestras madres. En este 10 de mayo, bendiciones para cada uno de ustedes. Nosotros nos despedimos de este espacio. Ya continuaremos trasladándoles información desde otro punto, otro espacio, otro lugar, desde nuestro San Martín, Jinotepeque.